es alucinante. Me está encantando la ruta que estamos haciendo por los monasterios de la Alcarria. ¡Qué maravilla, eh! Este en concreto, Cristina, el de Monsalud, es espectacular. Aquí en Córcoles, además, ¿quién lo diría, eh? ¿Sabes que los monjes además hacían unos vinos muy especiales? ¿Hacían? ¿Ya no hacen? ¿Hacen? Hay monjes aquí, haciendo vino. Hay un monje esperándote. ¿A mí? ¿A ti? ¿En serio? Te va a encantar. Bueno, ya verás qué sorpresa tienes. Yo me voy a hacer otras historias, luego te las cuento, ¿eh? Pero acércate, que te va a gustar. ¿Y cómo se llama el monje? ¡Señor monje! No me puedo creer que el señor monje exista. Bienvenida, claro que existo. Bienvenida al Monasterio de Monsalud en Córcoles. Estoy alucinando con este lugar precioso, me encanta. Desde luego, y el entorno. Aquí tenemos las famosas Alcarrias del viaje a la Alcarria de Camilo José Cela. ¿Mm? Y tenemos el orgullo de decir que durmió una siesta de camisa y orinal, como decía el propio Camilo. ¿Y qué tanto le gustaba? Efectivamente. ¿Aquí? Sí, bueno, en esa casa de allí, efectivamente. Entonces, ¿comenzamos la visita? Favor. Javier, esto es precioso. Uh-huh. Estamos en el claustro del Monasterio de Monsalud. Los claustros son los lugares, por un lado, de asueto y de reflexión de los monjes, y sobre todo es un lugar que le recuerda el más allá. ¿Sabes por qué? Por el jardín. Efectivamente. El jardín recuerda al Edén, al más allá, al paraíso, que al fin y al cabo es la misión o, digamos, la razón por la que los monjes venían aquí a retirarse. El claustro es lo que articula todos los distintos espacios. ¿Por qué? Porque está abierto y ahí distribuye la luz a los diferentes espacios. Piensa que en esa época no había electricidad. ¿Qué época era cuando construyeron esto? Habría un claustro más antiguo, el que vemos ahora, del siglo XII. El que vemos ahora es posiblemente del siglo XVI. ¿Dónde estamos? Estamos en la sala capitular, que es la sala donde llamaban a capítulo todas las mañanas. Aquí se hacían esas reuniones de todo el monasterio, pues, para discutir las cuestiones logísticas o diarias, si se aceptaba un novicio, si se vendía una tierra, todo este tipo de cuestiones, si se cambiaba un rito, ¿no? En fin, aquí estaría el abad presidiendo y en todo el entorno estarían todos los monjes. Es la única sala, por cierto, en la que se puede hablar. ¿En todo el recinto? Efectivamente, aquí había voto de silencio absoluto y de hecho muchos monjes se negarían incluso a hablar aquí, ¿no? Es un voto, oye, cada uno se divierte como quiere. Me acabas de dejar sin palabras. Pero bueno, Javier, ¿dónde me traes? A nuestra bodega del siglo XIII. ¡Ay, yo creo qué fresquito! Sí, ¿verdad? 14 grados todo el año. Y qué maravilla de sitio. Después de l'hora et labora, pues nos toca un poquito de asueto también. Por supuesto. ¿No? Somos monjes, pero también nos gusta vivir, ¿no? Lógicamente necesitamos, pues, reponer fuerzas, como todo el mundo. Y en el arco mediterráneo lo más importante es el vino, ¿no? Uh-huh. Es la triada mediterránea. Vino, aceite y pan. El vino, fíjate, fue tan fuerte durante época romana que no pudieron ni erradicarlo, porque la orden de San Benito decía: podemos tomar vino, pero no embriagarnos. Con lo cual hay que tomar vino con mesura, en su justa medida. Perfecto. Vamos a tomar el último vino que hacen monjes cistercienses. ¿Y eso cómo suena? ¿A que va a desaparecer? Bueno, mientras yo siga con vida, se mira este vino. Fray Javier, esto está muy rico, pero es que yo soy más de cervecita y si está fresquita, mucho mejor. Tuche. O no, resulta que Cuéntame. Tenemos también las famosas cervezas de abadía o trapenses, ¿te suenan? Pues es que estos monjes saben hacer de todo. Desde luego, somos muy apañados. Ya sí, veo, ya. Efectivamente. Pues la cerveza de abadía o trapense solían ser más del norte de Europa, de Bélgica, de Holanda, de Francia, y resulta que la hemos exportado. Los tiempos nuevos, nuevos sabores. ¿Estarás de acuerdo conmigo? A ver, ¿y qué eso lo podemos hacer aquí en Córcoles? Efectivamente. ¿En el monasterio? Sí, señor. Venir, probar una de estas cervezas, vino, darnos una vuelta. Pues brindemos por ello. Con tu permiso. Pensé que ibas a tirarte un eructo. Yo pensaba que estaría bien. Te lo juro, me lo he pensado. La verdad que quedaría muy natural. Mi compañera y yo antes, Cristina, el entorno no puede ser mejor. Nos encontramos con Eusebio Mariscal, que es el presidente de la única denominación de origen de vino que hay, que es Mondéjar. De vino. Estamos hablando de la denominación de origen más pequeña del mundo a nivel productores, porque solamente hay dos. Dos, efectivamente. Hay más bodegas, pero realmente acogidas a la denominación de origen solo hay dos. La cooperativa Santa María Magdalena y Bodegas Mariscal.
¿Qué pasó para que desapareciera la viña prácticamente en Guadalajara? Pues pasó parte de la viña, una buena parte, desapareció con la filosera, la mala enfermedad que hizo desaparecer pues prácticamente el 100% de la viña. Sí. De ahí luego muchos pueblos o algunos pueblos repusieron con la llamada madre, que es la americana, que no la ataca la enfermedad. La madre, digo, porque esa hay que injertarla con el sarmiento del país. Entonces, Mondéjar fue uno de los pioneros en el tema del seguimiento de la viña. Es un vino diferente, Diego. A ti y a los argentinos os gustaría un poco, porque tiene el grado un pelín bajo. Por el vino, por Mondéjar. Por vosotros. Y sobre todo por la compañía, que es lo mejor que hay. Sí, muy bien.